que me pongo a pensar en qué carajo hacer con mi vida. Además de rapear, vivir del arte no puedo. Punto y aparte y me muero. Otro arreglo nuevo entonces, de nuevo a empezar. Me caigo, me levanto, cargo rabia y caen lágrimas. Mientras el amor alivia lo que me lastima, respondo en mala forma y caras veo caídas. Y sin paracaídas creo que el piso se me avecina. Miedo a lastimarme, no, porque ya tengo palos. Miedo a superarme, no, porque a eso escalo. Miedo a alejarme, no, porque el hip hop lo amo. Y si algún día me falta podrán decir que ya no soy sano. Por ahora quiero que premios en muchas manos e intentar poder ser un ejemplo para mis hermanos. No tengo un templo, una religión aparte de esto, que ser honesto cada vez que a mis versos llamo. De chico ansiaba ser grande, ahora quiero lo contrario. Estoy a gusto con lo justo y me disgusto por lo diario. Estoy harto de que me vengan a dar consejos tirándose de viejo por el uso de mi vocabulario. Hago lo necesario para poder estar contento y aún así, sinceramente no lo logro. Me encierro en mi mundo y en la obsesión a mi talento, buscando lo dulce para no estar como un ogro. Pero todo lo bueno nunca dura para siempre, y lo que dure para siempre tal vez no sea bueno, porque puede ocupar mucho tiempo en tu mente y tu inconsciente puede transformarse en tu veneno. Por más que lo intente, por más que lo prohíba, voy a seguir haciendo esto por el resto de mi vida. Por más que lo intenten, por más que lo prohíba, voy a seguir haciendo esto por el resto de mi vida. Por más que lo intenten, por más que lo prohíba, voy a seguir haciendo esto por el resto de mi vida. Por más que lo intenten, por más que lo prohíba, voy a seguir haciendo esto por el resto de mi vida. Que no me mate y ser invulnerable a los problemas que la vida brinda. Ordenarle a mi mente que ahora mismo empaque palabras que con mis manos transformo en frases lindas. Si la cosa se torna fea, solo darle pa' adelante y seguir haciendo música con un ritmo constante, porque yo sé claramente que es el alivio del alma y me mantiene en forma sin anabolizantes. La gente es estresante y el estrés más aún. Unos mueren por comida de volqueta, otros al contrario porque se ahogan en atún y son los que no tienen la felicidad completa. Y mucha diferencia entre las clases sociales, también hay diferencia entre estilos musicales. Existen los que curten las cosas por curtir y existen los que curten las cosas porque saben.
Así estamos, hasta las manos. No sabemos ya ni para dónde vamos. Nos queremos, nos amamos, nos odiamos. Nos mandamos a la mierda y después nos abrazamos. A ver qué pasa, es lo que pregunto. Todo el mundo anda en su puto asunto. Todos andan curando ser más astutos. Yo sé que con mis dedos a nadie apunto. Así está la gente, hoy en día andan con caras que parecen groserías. Cada uno sigue su propia filosofía. Y la respuesta de Candás siempre es la mía. La vida ya está podrida y algunos hacen acrobacia para llegar a fin de mes e internarse en la farmacia por culpa de la ignorancia que no deja respirar, asfixiando con falacias al que se quiera expresar. No.
enemigo de tu propia realidad. Sin clemencia e impotencia te diré la verdad. La vida pasa, ganas experiencia y se van días. Unos no encuentran el amor, por tanto que se olvidan. Como te sucedió por tu desprecio, intentamos explicarte, pero eres demasiado necio. Vas peleando por la vida sin esfuerzo y con maldad, sabiendo que en la misma no hay razones para ti.